El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 21 de abril. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esa manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde el antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: «El Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo». Y, desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: «En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra». Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué se alarman?
¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Avanzando con la iglesia en esta octava de Pascua, continuamos meditando este libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy escuchamos a renglón seguido la historia del paralítico que ayer, con el poder del resucitado, Pedro y Juan curaron en la entrada del templo. Ahora dice Pedro, ante el asombro de toda la gente que los veía como seres sobrenaturales a ellos, Pedro les dice: ¿Y ustedes por qué se asombran? Esto que ha pasado es obra de aquel Jesús, y aprovecha la reunión de la gente y el asombro para hacer el anuncio. Es obra de aquel Jesús de Nazaret, que el Padre lo ha exaltado como Mesías y Señor, al mismo que ustedes se entregaron, al mismo que ustedes despreciaron cuando pudieron haber elegido a Jesús de Nazaret y no a Barrabás, a ese que ustedes crucificaron y el Padre lo resucitó. Fue con el poder de ese Jesús que este ahora camina. Vemos la imagen de Pedro, que aprovecha toda ocasión para anunciar, pero también para denunciar, en este caso el pecado del pueblo. Y por eso marca el origen del milagro y la consecuencia para el pueblo. ¿Cuál es el origen del milagro? Por la fe en su nombre, este ahora camina. Porque manifestó fe en el nombre de Jesús que salva, este obtuvo el milagro. Es un camino ideal para obtener de Dios aquello que esperamos y necesitamos: invocar con fe el nombre de Jesús, que es aquel que nos salva. Aquel que necesita y quiere ser salvado por Dios de sus pecados, ese comienza a obtener milagros. Pero aquel que quiere milagros, pero no dejarse salvar por él ni abandonar sus pecados, a ese la fuente de milagros se le cierra. Esa es la dinámica de nuestra fe en el Señor. Ahora ustedes, el camino que les queda es este, decía el apóstol Pedro: arrepiéntanse y conviértanse para que Dios borre sus pecados. Por eso, ante la obra del Señor en nuestra vida, el camino que nos queda es la conversión. Y la conversión comienza con el arrepentimiento de los pecados. Y eso marca un deseo de cambio y de transformación interior. Y termina diciéndoles: ustedes también pueden disfrutar de aquello que Dios hizo en Cristo Jesús. Él también podrá traer para ustedes toda clase de bendición. Por eso, ante la presencia de Jesús resucitado, no importa qué tan lejos hayamos estado de Dios, ni la cantidad o color de nuestros pecados, importa el deseo de regreso y el deseo de conversión para acercarnos a Él. En el Evangelio también continuamos con la historia de aquellos dos discípulos de Emaús. Una vez que regresan a Jerusalén para contar su experiencia, Jesús hace una nueva aparición delante de todos.
Y así como la tristeza de Magdalena impedía reconocer a Jesús, la desilusión de los de Emaús les impedía reconocer a Jesús, ahora dice el Evangelio, la extrema alegría les impedía creer que era Jesús en verdad. Otro sentimiento que a veces puede ocultarnos a Dios, una extrema alegría. Por eso Santa Teresa de Jesús en esta hermosa oración nos invita a eso, que nada te turbe, que nada te espante. Esa serenidad del alma es el mejor camino para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Hacerles entender que no es un fantasma, no es una ilusión óptica, es una realidad. Por eso le dice, tóquenme, miren, aquí están mis manos, miren mi costado, denme de comer, un fantasma no come. Por eso la realidad de la resurrección no puede ser materia de duda para un buen cristiano. Han surgido cantidad de ideas en torno al cristianismo y desafortunadamente al interno de la misma iglesia siglos atrás, de algunas herejías o errores de fe que afirman que el Señor no resucitó pues en cuerpo, sino que mantiene vivo en la fe de los apóstoles y de la iglesia. Y no es así. La resurrección fue un hecho real. Por eso los evangelistas se encargan de insistir en esas apariciones de Jesús sobre la realidad de la resurrección y la continuidad que hubo entre el crucificado y el resucitado, porque fue como otra de los errores y herejías que surgió en la antigüedad, que el Jesús de Nazaret se quedó muerto y Dios manda un clon, un igualitico resucitado para que la gente siga creyendo, y no es así tampoco. Hay continuidad, y por eso las marcas que Jesús tanto insiste que vean y que toquen, el mismo que murió en la cruz fue el mismo que salió victorioso de la tumba y se ha aparecido a los apóstoles. Y luego el Señor les hace un anuncio de cómo es necesario que relean las Escrituras bajo la óptica del evento de Cristo resucitado. Y dice explícitamente el evangelista, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Tiempo de Pascua es un tiempo para hacerle esa petición al Señor. Abre mi entendimiento, mi capacidad de obrar para entender y para vivir tu palabra. Eso es fruto de Cristo resucitado. Pascua es un tiempo para volver a la palabra de Dios, a leerla a nivel personal, hacer recomprensión de ese mensaje de salvación por la obra del resucitado. Insiste el Señor, como insistía la predicación de Pedro, ustedes son testigos de estas cosas. La fe va de generación en generación, no por un libro, sino por aquellos que dan testimonio, que ese libro es palabra de Dios, por aquellos que dan testimonio en su vida de las cosas que creen. Por eso cada uno tiene que revisar qué tan ideal está siendo hoy su testimonio de fe en el Señor. ¿Vivimos según lo que creemos? ¿O por un lado creemos y por el otro lado vivimos? Los testigos son aquellos que llevan adelante la obra de Dios. Pero para dar testimonio de algo hay que haberlo experimentado. Falsos testigos abundan en el mundo. Personas que repiten de memoria lo que otros le han dicho, pero no lo han experimentado. Lo que la iglesia necesita hoy es que cada uno se decida a tener experiencia personal con Cristo para poder hablar en su nombre.